El domingo 16 de febrero del año 2020, República Dominicana vivió un proceso histórico. Fue la primera vez que un proceso electoral de este país quedó suspendido. Habíamos acudido a las urnas a votar en las elecciones municipales y congresuales de todo el país. Y resulta que en horas de la tarde, ustedes recordarán ese momento, se anunció que las elecciones quedaban suspendidas. Hubo muchas preguntas, muchas interrogantes. Hubo una explicación de que habían problemas técnicos y poco después las autoridades comenzaron unas especies de rueda de prensa con pocos datos de que estaban investigando a un oficial de la Policía Nacional y que estaban investigando a una persona que ustedes recordarán era el técnico de Claro, así nada más le llamaban. El Partido Revolucionario Moderno, que para entonces era un partido de oposición, dio una declaración pública y señaló que un oficial que estaba al servicio de la avanzada presidencial del entonces candidato Luis Abinader se encontraba detenido, que responsabilizaban a las autoridades de lo que pudiese pasarle y llamaban la atención sobre una serie de prácticas que el PRM cuestionaba en ese momento. El apresado, técnico de una empresa privada, pero también había un oficial, un coronel de la policía, cuya misión era la de jefe de la avanzada del entonces candidato a la presidencia Luis Abinader, el señor Guzmán Peralta. Guzmán Peralta en ese momento estaba asignado nada más que como policía, a dedicarse cada vez que el candidato, que ahora es el presidente, llegaba a los pueblos, le tocaba coordinar con la policía del lugar. Y cuando la policía fue dando datos sobre su arresto, llegó a llamarle el coronel Abinader. Si ustedes buscan coronel Abinader, elecciones, ustedes van a encontrar el periódico Hoy difundió esa conversación completa, le pusieron coronel Abinader. ¿Por qué le ponían coronel Abinader? Bueno, porque se trataba de decir que la suspensión de las elecciones había sido una patraña o algo que había sido hecho por los partidos de oposición y específicamente por el entonces candidato Luis Abinader, y se llamaban de paso al hombre que era parte de su avanzada. Fue la policía la que dio la mayor parte de los datos, aunque era una investigación que llevaba el Ministerio Público bajo la dirección de Jean Alain Rodríguez, contrario a lo que solía hacer, que daba la cara siempre porque era una manera de dar también las ruedas de prensa, delegó en la policía. Y la policía, desde el mismo Palacio de la Policía, se refirió a él como coronel Abinader, no Guzmán Peralta, que era su nombre. Ese oficial tuvo incluso que salir de la República Dominicana. Concedió una sola entrevista después que se fue del país. Esa entrevista la concedió vía digital. Me tocó a mí el honor de entrevistarle entonces, porque era una entrevista que todos los periodistas hubiésemos querido tener para conocer la versión que tenía este hombre sobre lo que le había ocurrido. Él me concedió la entrevista, alguien me contactó y me dijo que estaba en disposición, el oficial que había sido investigado y que estaba actualmente libre en ese momento de conceder una entrevista. A través de este mismo programa, nosotros hicimos la entrevista grabada desde mi residencia. Estaba yo en esos días, era la época de la pandemia, todavía habían limitaciones, y me mandaron un enlace, de modo que yo no tuve que saber el lugar donde se encontraba. Algunos periodistas me preguntaron y algunas personas, ¿dónde estaba concretamente el coronel Guzmán Peralta? Pero evidentemente yo nunca le pregunté eso porque no era de mi incumbencia, no limitaba ni exponía para nada la entrevista, y además él mismo había dicho que se encontraba en una situación de riesgo, que había notado seguimientos, que se sentía amenazado y se había sacado del movimiento público. Ellos parece que le habían perdido la pista. Pasa el proceso y gana las elecciones el candidato Luis Abinader, y una de sus primeras designaciones es llevar al general, al entonces coronel, y lo designa en la DGCET. Ahora, esta semana que pasó, fue designado jefe de la policía, la misma institución que lo investigó aquella vez, la misma institución donde le hicieron tremenda patraña. Ahí está en pantalla, ahora vestido de jefe de la policía. Yo recuerdo que le decía a algunos policías por aquellos días que ellos estaban trabajando como si no hubiese un mañana,
porque eso era básicamente una patraña política. Ramón Antonio Guzmán Peralta, de la Policía Nacional, ha sido ascendido a general de la Policía y designado director general de ese organismo en un decreto firmado por el presidente el día 8 del presente mes de noviembre. Es el mismo hombre que fue perseguido, que fue arrestado. Dijo que no sufrió daños físicos, pero sí psicológicos. Yo quiero hoy reproducir parte de aquellas declaraciones porque son históricas para recordar qué fue lo que dijo el ahora jefe de la Policía Nacional. Habían pasado varias semanas desde que se postergó, se suspendió el proceso electoral de las municipales y congresuales del año 2020. Él había sido arrestado, habían dado muchísimas declaraciones y hubo un momento en que la situación estaba muy, muy tensa porque incluso hubo una declaración del técnico de Claro que decía que había sido torturado. Nosotros, sin que nos lo dijera él, recibimos la información previa de que había sido torturado este hombre, unas torturas que nunca llegaron a investigarse. De hecho, el mismo entonces coronel llevó una querella contra varios fiscales con sus nombres y apellidos en estos días. Uno de los que estuvo con él ayudándole por aquellos días me compartía esa querella que nunca fue respondida. Nadie le contestó por el arresto de manera irregular, nadie contestó por los seguimientos. Los seguimientos en el país están poco regulados, ese tipo de práctica de utilizar desde el Estado recursos, no se conoce mucha historia aquí de que eso se investigue. Yo veo, por ejemplo, en estos días en Colombia, que el jefe del ejército decidió utilizar los recursos públicos y la inteligencia militar que tenía a su cargo para darle seguimiento a un profesor de inglés que le daba clases a su esposa, pero que él pensó que había algo más. Y los mandó, lo hizo pasar como un activista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de la disidencia, que es una organización considerada terrorista o contraria al Estado, o al margen de la ley, como usted quiera ponerle, y eso se ha descubierto, y ese señor tiene un gran escándalo que posiblemente le cueste el cargo. A este señor, no hay dudas, se le hicieron seguimientos, él mismo lo dijo aquella vez, lo intimidaron, lo castigaron, digamos que psicológicamente, el allanamiento se hizo a su residencia de forma muy aparatosa, en horas de la madrugada, y él no se encontraba en ese momento, y por eso se libró de ser arrestado en ese instante, incluso de poder presentarse ante quien le habían designado y entregar toda la documentación que tenía y decir, mire, yo no sé por qué me buscan, pero yo dejo mi teléfono abierto para que ustedes vean. Quizás esa fue la diferencia entre poder armarle un tremendo caso. Vino la Organización de Estados Americanos, OEA, hizo una investigación y dijo que las elecciones en República Dominicana lo que tuvieron fue una falta de pericia técnica, que fue un problema técnico desde la Junta Central Electoral que incluso le costó el cargo a varios funcionarios administrativos de la Junta Central Electoral, sobre todo vinculados al área de informática. La OEA dijo que no había encontrado indicios de que en República Dominicana hubiese una componenda y que fuera que sectores del gobierno o la oposición hubiesen obstruido la realización de ese proceso electoral. Nunca nos quedó suficiente claro exactamente qué pasó. Fue la primera vez que se suspende un proceso electoral de esa magnitud, pero sí nos quedó claro que a veces las instituciones pueden atropellar incluso a gente de su mismo órgano. Por ejemplo, nadie puede explicar, ni ahora ni mañana podrá explicar por qué a un coronel cuyo nombre es José Ramón Peralta, Guzmán Peralta, le pusieron coronel Abinader y no el nombre suyo. Lo entrevisté y quiero compartir parte de ese contenido para que recordemos el ahora jefe de la policía, lo que nos contaba entonces cuando era coronel, antes de que incluso ganara las elecciones el actual presidente de la República y todavía nos estuviésemos preguntando qué iba a pasar. El 16 de febrero pasado se pretendió montar una trama donde pretendían utilizarme a mí como chivo expiatorio, pienso yo, para responsabilizar al candidato de la oposición de lo pasado ese día de las elecciones. Sin embargo, dicha trama
no pudo ser llevada a cabo, ya que el informe de la OEA me absolvió a mí de todo lo sucedido ese día. O sea, el Estado Dominicano le solicitó a la OEA que hiciese las investigaciones para saber realmente qué fue lo que sucedió. Y en el informe ellos están responsabilizando a la Junta Central Electoral de todo lo que pasó. Pero ese día, al día siguiente, la casa de mis hijas fue allanada a las 3 de la mañana, donde se violó el derecho moral, se violó su intimidad, fueron presionadas para que trataran de llevarla a ella a donde yo estaba. En el transcurso del día mandaron patrulla de la policía a la casa solicitando de nuevo la hija mía para que se presentase a la Dirección de Investigaciones Criminales. Coronel, para poder situarnos un poquito, vamos a recordar, tenemos un proceso electoral, el presidente de la Junta Central Electoral anuncia al país que las elecciones son suspendidas. La Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11 y 11 minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado, como los municipios que llevan la boleta física. No tuvimos más noticias de lo que había ocurrido hasta que el Partido Revolucionario Moderno emite un comunicado donde dice que está requiriendo que se garantice la seguridad de un coronel que trabaja para el candidato presidencial de ese partido. Ese coronel era usted. La gente no tiene muchos detalles de cómo ocurrieron las cosas. A mí me gustaría que usted nos situara, o sea, en el momento de las elecciones, ¿dónde estaba usted? ¿En qué momento se entera de que la casa de sus hijas es allanada? ¿Esas hijas significa que no viven con usted? Un poco que nos diga desde la visión de alguien que sabe, que nosotros no tenemos ningún detalle, de dónde usted se encontraba y de cómo fue que ocurrió ese allanamiento. Fíjese, el día de las elecciones yo estaba trabajando con el candidato presidencial Luis Abinader. Me estaban desenvolviendo en mis funciones propias de jefe de la avanzada. Al día siguiente, en la madrugada del día siguiente, es cuando me llama la hija mía más grande y me dice que en la casa hay un contingente de policías y de hombres vestidos de civil en trajes, que decían que eran fiscales y que me estaban buscando a mí. Ahí yo me doy cuenta, digo, pero ¿por qué me están buscando? Entonces, le dije que si eran policías no había problema, que yo no había hecho nada, que dejaran que hicieran el allanamiento. Pero en ese momento, yo llamo al director general de la policía, y le pregunto que si él tiene conocimiento de que la policía está en mi casa y se me está allanando. Entonces, ¿qué le dijo él? Él me dice que no tiene conocimiento, que vaya al palacio, que él está allá, para que investiguemos. ¿A qué hora se realiza el allanamiento a la casa de sus hijas? 3:15 o 3:20 de las madrugadas. Ellos rodearon la casa, sí, en principio, y le solicitaban que abrieran el portón para ellos entrar. En eso se mantuvieron, que era la policía, que era el fiscal del Ministerio Público. Ellos hicieron contacto conmigo, pero cuando hicieron contacto conmigo, ya los policías habían vulnerado y habían entrado al patio de la casa y le estaban dando a la puerta de la casa, dentro, ya dentro de la propiedad,
no esperaron que le abrieran el portón ni nada de eso. Ellos se volaron y penetraron a la propiedad y le estaban dando a la puerta con intenciones de romperla hasta que la obligaron a que abrieran la puerta de la casa. Entonces, y penetraron a la casa. Me dicen ella, ¿sí?, que habían más de 30 hombres, ¿sí?, entre policías y fiscales y procuradores. Entonces, usted no vive en esa casa, lo que tenemos entendido. Ella le llaman a usted y le avisan del allanamiento. Usted en correcto. Se comunica con el jefe de la policía y él le dice que no tiene conocimiento, pero que vaya hacia el palacio de la policía para que indague. ¿Qué usted hace en los momentos posteriores? Dándome esa respuesta y con la experiencia que yo tengo, deducimos que cómo él no va a saber si un ejército bajo su mando está en mi casa con fiscales, cómo no, yo siendo un coronel de la policía lo sé, cómo el director general de la policía no va a saber qué hombre bajo su mando están haciendo un allanamiento a ese día y a esa hora, que no se pretende hacer, que no es un allanamiento común. O sea, a un coronel de la policía, si se requiere para cualquier tipo de investigación, se le solicita. Y más lejos, yo estoy asignado a un candidato presidencial, o sea, yo tengo funciones. Si me necesitan, deben de comunicarse con el candidato para que me ponga a disposición de ellos, porque me están requiriendo para un asunto, para una investigación. Esa no era la forma con que ellos debieron buscarme a mí. Usted, cuando él le dice que no tiene conocimiento, evidentemente, según lo que usted me está diciendo por su experiencia, no le cree. Y entonces, no. ¿Qué usted hace? Bueno, pensé protegerme, esperar que llegara el día, hablar con mis abogados y hacer lo que hice en el transcurso del día de presentarme a la dirección general con mis abogados. Para usted protegerse, ¿usted se quedó en la casa donde estaba? No tuvo tiempo. No, salí de mi casa y me fui a un lugar donde yo entendía iba a estar seguro. Me llevé mi hijo y me llevé mi esposa, y más tarde dos amigos que yo me había comunicado con ellos se juntaron conmigo. Y entonces, a partir de ese momento, usted se presenta al PRM, que es donde usted está trabajando para el candidato presidencial, y usted le manifiesta lo que ha ocurrido. ¿Qué usted sabe que ha pasado? O sea, a usted le han dicho que hay una treintena de personas que han allanado su residencia. El jefe de la policía le ha dicho por teléfono que no tiene conocimiento. Entonces, ¿cuál era la idea que usted tenía en ese momento de lo que se estaba indagando y cuál era su situación? ¿Y qué usted hacer? En ese momento yo no tenía en absoluto idea de lo que estaba pasando, porque no es un allanamiento usual para un juez dar una orden de allanar una residencia en horario de la noche, solamente en caso extremo y en caso de droga la dan. Entonces, no me imaginaba que era algo normal que fuesen a buscarme a las 3 de la mañana. Entonces, yo pensé en mi integridad física, yo pensé en protegerme, yo pensé en crear las condiciones para al otro día yo presentarme y garantizar que mis derechos no iban a ser vulnerados. Cuando usted se entrega, ya que el PRM lo dice públicamente, todo se sabe y lo entregan, ¿qué tipo de situaciones usted vivió? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le comunicaron por qué usted estaba siendo acusado? ¿Y cuáles eran los requerimientos que le hacían? Una vez me presenté ante el director general de la policía, con él se encontraban, y mis abogados, por ende, con él se encontraba un procurador adjunto, el inspector del Ministerio Público y el procurador fiscal de la provincia Santo Domingo, de Santo Domingo Este. ¿Usted conocía por sus nombres a esos fiscales que estaban ahí junto con el jefe de la policía? Sí, el fiscal es Mircea de Guzmán.
Ajá. Fiscal titular de Santo Domingo Este. El procurador adjunto es Johan, no recuerdo el apellido. Y el inspector general del Ministerio Público, no recuerdo tampoco el apellido. Él, ¿y qué le dicen cuando se...? Él me comunica que estoy siendo suspendido y puesto a la disposición del Ministerio Público, que ellos tienen una orden en mi contra. Entonces yo le pregunto que en qué consiste la orden. Y entonces ellos me dicen que la orden consiste en que se me está acusando de tráfico de armas, de terrorismo y de lavado de activos. O sea, incluía también el delito de lavado de activos. Sí, correcto. ¿Y qué detalles le dieron de ese tráfico de armas? ¿Cuántas armas usted tenía? ¿El lavado de activos y el terrorismo, en qué consistía? Nada de eso. Eso era un pretexto. Era parte de una trama. Porque la orden la consiguieron con una nota de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía, una nota fabricada para conseguir engañar a un juez y conseguir esa orden. Pero en realidad, todo el proceso de la investigación nunca se mencionó eso. En los interrogatorios y en las entrevistas nunca se mencionó de tráfico de armas ni de lavado de activos. Solo se hablaba de la trama de las elecciones y del proceso de las elecciones, que era por lo cual ellos me estaban investigando y pretendían que yo incriminara el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Es importante que usted me aclare. Primero, vamos a aclarar algunas cosas que usted ha dicho. A usted lo apresan con una nota de inteligencia. Pues la utilizaron para conseguir la orden de arresto. ¿Qué es una nota de inteligencia? ¿Qué decía esa nota de inteligencia? Una nota de inteligencia consiste en informaciones, por ejemplo, que llega a la policía. La policía la depura, la trabaja y busca pruebas y evidencia, las cuales sustentan ante un juez una orden de arresto o una orden de allanamiento para iniciar una investigación. Pero en este caso, esa era una nota de inteligencia vacía, fabricada, utilizada solamente para engañar a un juez. No hay prueba ni hay evidencia, todo eso fue construido. Esa nota de inteligencia era como que alguien dijo que usted tenía armas. Exacto, o que alguien dijo que, por ejemplo, que yo estaba comercializando con armas, o que yo estaba recibiendo armas, o que yo vendía armas. Si usted trafica con armas, significa que usted vende armas ilegales. ¿Y usted sabe qué departamento de la policía hizo esa nota? Claro, eso lo hace la Dirección Central de Inteligencia de la Policía. ¿Y había un oficial específico que lo hizo? ¿Esas notas se firman o es una nota que la hace el departamento? Bueno, es todo un equipo de trabajo. Hay un director del departamento, pero el director del departamento tiene comandante, tiene encargado de divisiones, tiene encargado de sesiones. Ellos buscan la manera, ellos buscarían la manera, buscaron la manera para hacerlo. De eso yo no sé, porque yo no viví esa parte. Solo sé que utilizaron la nota de inteligencia y sé que es falso porque yo nunca he hecho eso y a mí nunca se me ha acusado de nada en la Policía Nacional. Yo nunca he sido parte de un expediente de la Policía Nacional. A mí nunca se me ha sometido a la justicia en la Policía Nacional. O sea, yo tengo una carrera intachable como policía, intachable. Entonces, usted dice que los interrogatorios hablaban de otra cosa, que eso lo decía la nota y que con eso buscaron la orden ante un juez. Pero los interrogatorios, se hablaba de la trama de la Junta Central Electoral. ¿De qué fueron los interrogatorios? Y hay una parte que usted señala que dice, se querían que yo implicara al candidato del PRM. Entonces me gustaría que usted explicara en qué contexto se hizo eso y cómo fue que sucedió. Bueno,
en la entrevista, que la entrevista existe porque se hizo en la sala digital de la policía y eso está grabado y eso está ahí. Ellos pretendían que yo involucrara al financiero, a Samuel Pereira, al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, que me mandaron a hacer, que si yo le informaba, le informé a él directamente de lo que yo estaba haciendo con el técnico, que qué tipo de trabajo que estaba haciendo, nos estaba haciendo el técnico a nosotros, que todo ese tipo de cosas quedaban y encaminaban a utilizarme a mí como chivo expiatorio para involucrar al candidato de la oposición, Luis Abinader, con el cual yo trabajo. A ver, cuando usted dice en la entrevista que me hicieron esas sugerencias, me gustaría saber, usted se entrega a la policía, esa es un interrogatorio, es una entrevista, dice usted, es el interrogatorio, supongo, que es en una sala digital. Sí. ¿Cuántas personas lo estaban interrogando y quiénes eran esas personas? ¿Eran policías o eran miembros del Ministerio Público? ¿Quiénes le sugirieron decir si el candidato estaba haciendo algún tipo de plan y que usted era parte de ese plan? En la entrevista participó solo el Ministerio Público. Participó el inspector del Ministerio Público, participó el fiscal titular de la provincia de Santo Domingo Este, Mirciade Guzmán, y él era quien hacía la pregunta, Mirciade. Hay un aspecto que, y quiero ser clara porque para que la gente lo pueda entender, él es un interrogador y le está preguntando cosas. En ese momento, y la gente sabe, existía una conversación que me gustaría que usted explicara, que fue una conversación que después se filtró a los medios, en la que usted hablaba con un técnico de Claro. Entonces, entiendo que estaban utilizando esa conversación, según lo que usted está diciendo, diciendo que qué era lo que ese técnico estaba haciendo, si estaba trabajando para usted. ¿Por qué usted supone o sospecha o infiere que de esa conversación lo que está claro es una pretensión de que usted involucre al señor Luis Abinader? ¿Por qué usted llega a esa conclusión? Fíjate, esa conversación que el técnico sostuvo conmigo una vez suspendieron las elecciones, el técnico me dice a mí, me está contando su vivencia de un día de trabajo. En un momento dado, él me comentó algo que le estaban solicitando. Y yo lo que hice fue aconsejarlo a él de que no se incluyera en eso, que no hiciera eso, porque eso le podía traer problemas. Pero para mí, eso no tenía otro tipo de importancia en ese momento. Ahora bien, ellos irregularmente, ilegalmente, sí tenían el teléfono, aparentemente el mío o el de él, lo tenían intervenido y estaban tratando y consiguieron las informaciones y la conversación que nosotros tuvimos por el teléfono. Y yo entiendo que eso fue lo que lo motivó a ellos a iniciar. Lo que ellos hicieron y lo que ellos iniciaron. Me gustaría, si usted tiene conocimiento, porque hasta donde un oficial de la policía me llegó a decir en el contexto de aquellos hechos, el técnico de Claro, cuando le decía a usted que estaba en una oficina de electoral, en realidad se encontraba en su casa, como que era una inventiva. ¿Qué sabe usted? O sea, para usted esas declaraciones, él se lo decía desde una oficina electoral, ¿tenía algún sentido, tenía algún peso? ¿Le daba usted algún tipo de idea? En ese momento, tú sabes que uno, la experiencia te lleva a que a ti te dicen la cosa y te informan la cosa, y hasta que tú no la depuras,
no la trabaja, para ti no son cosas reales. En ese momento él me escribió eso y para mí no tenía ninguna validez. Por eso yo en el momento no hice nada con lo que él me comunicó. Ahí está. Bueno, la entrevista completa está disponible. Voy a poner el enlace para que la gente la vea. Esa entrevista tuvo dos bloques. Este es apenas el comienzo de uno. Hablamos mucho. El ciudadano coronel en ese momento, Ramón Antonio Guzmán Peralta, fue la única entrevista pública en la que él se refirió ampliamente a las acusaciones que le formularon entonces, que fueron abusivas. Lo querían poner como que él era un traficante de armas, títulos de terrorismo. Con esas excusas buscaron la orden de un juez, pero los interrogatorios iban sobre otra cosa. Eran sobre el proceso electoral, que tendrían que haberle llevado al fiscal electoral, no con lo que ocurrió. Entonces, ahí están mirando ustedes la vuelta que da la vida. Esos viejos compañeros de la policía que se prestaron entonces, yo recuerdo haber hablado con alguien que yo sé que participó en la escritura de Coronel Abinader y le digo, ustedes están trabajando hoy como que no hay mañana. Y la gente del Ministerio Público, que era el Ministerio Público de Jean Alain Rodríguez, aunque los que participaron ahí todos están activos. De hecho, él presentó una querella contra esos fiscales, hay una querella que nunca se le dio curso ante la Inspectoría del Ministerio Público, donde él pedía interrogar a esos fiscales y determinar, porque la verdad, esas han sido de las cosas más delicadas que hemos visto nosotros en la época democrática. Fíjense que fue tanto, porque con eso se quiso hacer un bollo grande, fue tanto que llamaron a la OEA, a la Organización de Estados Americanos OEA, y vino la OEA, hizo una investigación, y entonces después que la OEA hizo su investigación, pues dejaron sin efecto esta querella que ustedes van a ver, no hicieron nada con la querella, dejaron sin efecto la investigación, ya, y bueno, terminaron ahí, tuvieron que parar ahí. Este señor le allanaron su casa, las hijas fueron en llamadas una y otra vez, fueron tiempos muy duros. Esta es parte de la querella que él presentó contra varios fiscales. Fiscales activos que participaron en aquellos interrogatorios, incluso, y ya pueden venir conmigo, un video de esos interrogatorios donde se puede, esa labor del Ministerio Público, yo creo, se puso muy en entredicho. Y bueno, después se comprendió de la estructura del Ministerio Público cómo estaba operando. Pero para mí esto es algo histórico. Ocurrió y es bueno recordarlo. Ustedes buscan Coronel Abinader, elecciones municipales, van a encontrar las transcripciones que suministró la misma policía, y en vez de ponerle su nombre, le ponían la del candidato, algo que no debería volver a pasar. Nada, quise compartirle, ese señor, el mismo señor que ustedes vieron, que entonces era coronel y que se decía perseguido, que temía incluso por su seguridad, hoy es el nuevo director de la Policía Nacional. Como cambian los tiempos, Venancio, dicen, estas son cosas increíbles que pasan, los giros que da la vida, así como Miriam Germán llegó a ocupar la dirección del Ministerio Público después de ser totalmente, digamos, ustedes recuerdan esa reprimenda irregular y de todo lo que se le hizo en el Consejo Nacional de la Magistratura, el mismo Jean Alain Rodríguez. Bueno, pues con este entonces coronel, la historia de algún modo se repite, son los dos casos donde vemos, y es bueno que la gente, sobre todo la gente que está en el poder, porque no importa el tiempo, miren estos espejos, porque la vida es una rueda que gira, cuando se cometen abusos sobre todo, porque hasta los delincuentes, si usted procesa a un delincuente y lo hizo su cosa y sabe que no es una cosa que se la inventaron, pues respeta eso, dice, me atraparon, se entrega, le atraparon. Pero cuando se arma un chanyullo, entonces ya la cosa es diferente. Y nada, quería ponerles esto porque fue la declaración que dio el entonces coronel, que ahora es el director de la Policía Nacional. Algunos de los que estuvieron allí, que participaron en ese majarete, lo miran hoy también. Así que nada, ¿qué les parece? Vamos a la pausa y regresamos de una vez.